Hola, buenas noches. Pues como dice el arqueólogo, es un es un, es un momento en la historia, 1862, que es la batalla del 5 de mayo en donde es es uno uno de los temas que que pues que al al, al pues al mexicano le llena, llega llena de orgullo, pero además le llena más de orgullo al, al poblano, ¿no? Porque es, es el momento en que defendieron a, al país. Entonces, eh, eh, pues es un momento histórico, tanto para, tanto para los poblanos como para, porque para todo el país, pero también para el, el extranjero, ¿no? También tenemos estas fiestas que organizan en Estados Unidos y que le dan más más auge a, este, a, esta, a esta fecha que al 15 de septiembre porque es, es una, una batalla en la que pues este pues muchos de los migrantes se la llevan y lo hacen propio y entonces en Estados Unidos es toda esta fiesta y algarabía que, que está alrededor de esta pero bueno, eso sería ya como el final pero no quería dejarlo pasar. Bueno, entonces vamos a empezar ahorita este, con toda la problemática de entrada de, 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 cómo, de cómo se va gestando la, la, la batalla en este momento y, y de, cómo, de cómo todos los países europeos, Inglaterra, Francia y España, este, tienen una tienen una, una idea de venir a, a, a recuperar el territorio y de cómo los mexicanos ¿no? este, a través de mucho, de mucho trabajo y de mucha batalla vamos a ver qué es lo que se consigue y cómo es que se consigue bueno este bueno como les comentaba este es un momento en el que este en este momento, este, están los franceses y los y los ingleses junto con los españoles tramando qué es lo que va a suceder este en esta en este pues en este periodo que está tan revuelto y como dicen el Río revuelto, este, puede haber ganancias para ellos. Pero entonces, ¿qué pasa? en, to, en este. En el, en el mes de, de julio este, de 18. No, me voy a ir un poquito más atrás para entender más o menos el contexto y de cómo, cómo, cómo de antes se está fraguando todo y cómo llega, vamos a llegar a la batalla del 5 de mayo. Bueno, entonces, este. <coughs> Dice, bueno, voy a empezar con una, una frase que dice: El gobierno decidió lo relativo a la elección pres, este, presidencial en el mes de junio. Dice, la Asamblea declaró a Juárez, al, a Juárez presidente. Dice, va a ser el presidente constitucional de la República. Y el 15 de, 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 de ese mes dice: este, presta juramento, presta juramento ante el Congreso. Y el 2 de julio, González Ortega es, es nombrado presidente de la Suprema Corte. Este, este personaje, González Ortega, es, es un personaje que, que, que no se le ha dado como la, la, la importancia que tuvo durante este momento, y es un personaje que, que lo vamos a ver a, a través de todo este tiempo, cómo va y va a ir este, cómo va a ir trabajando durante este momento. Bueno, entonces él lo nombran vicepresidente de la, este, pre, sí, presidente de la Suprema Corte, perdón. Y entonces tenía, tenía también, aparte de que estaba en la vicepresidencia de la, del gobierno, estaba también en la Suprema Corte. Por eso les digo que eso es un, es un, es un, ¿cómo se llama? Un, un personaje que, que se va a estar moviendo y que va a estar apareciendo como saltando en diferentes momentos, ¿no? Bueno, entonces, este, en ese mismo año, en ese mismo mes, González Ortega dice marcha hacia Tulancingo para, para ver este, una de las batallas que se llama de las Tres Leguas en Tlaxcala y va este, a... Va, otro de los oficiales que está con él es este eh, del división es el, 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 el general Márquez. Entonces estos estos oficiales que están en ese momento en, empiezan a ver problemas y dicen que, que, que creen que, que algo va a que algo está este, algo va a suceder y que bueno, ellos seguían peleando y, y, este, y ganando terreno en algunos lados, en otros los volvían a perder, y así estaba, entonces este, este durante todo este periodo, el, el, como veníamos de antes, siguen perdiendo este, recursos, siguen sin, sin tener fondos, este, y esto es este, una, un, pues va a seguir afectando cada momento, cada batalla, cada periodo, porque seguimos con, con las peleas internas, pero también hay peleas exteriores, ¿no? Entonces, se crea, este, el Congreso expide el, el 17 de julio el decreto de suspensión por dos años de la, del pago de deuda. ¿Qué significa esto? Que, que como el gobierno no tiene cómo pagar decide y lo hace por decreto que no se les va a pagar a nadie. Entonces Inglaterra, España, Francia se molestan ¿no? y dicen, ¿por qué? Este, ¿Cómo es que no nos vas a pagar? Entonces empiezan a, 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 a presionar al gobierno y le dicen, yo no estoy de acuerdo con ese decreto que, que, este, que, que acaban de, 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 de de sacar porque entonces nos afecta, no no nos vas a pagar toda la deuda que por acuerdo y por los tratados que teníamos antes nos tienes que pagar. Bueno, entonces este el gobierno dijo, pues no importa porque pues no tengo dinero, no puedo pagarles y entonces en ese momento es cuando rompen relaciones. Después este, ¿Qué pasa en ese momento? La, el, este, siguen las incursiones militares, y entonces lo que producía esta, esta pérdida de, 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 las, eh, de, de estas luchas, este, pues el desánimo de, 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 de la población civil del, y del, del ejército, ¿no? Pero a pesar de eso, siguen, siguen luchando y en este momento hay una derrota que sufren las tropas de Márquez, de Soluaga y otros jefes conservadores en, en la zona de Jalatlaco. Jalatlaco está en el Estado de México. Y, este, y entonces uh, siguen peleando. González Ortega regresa a la capital. Y le dicen que este, que pues continúan las, las luchas y que pues tienen que qué va a pasar con, cómo los van a, a ayudar, ¿no? Con qué materiales y si va a haber armamento. Entonces él dice: pues, no, todavía no nos capitalizamos. Entonces tenemos que seguir peleando con lo que tenemos o con lo poco que vayamos recaudando. Entonces, este, continúan la, la, las peleas por, por varios lugares y entonces, al finalizar el año de 1861, este, pues es un momento en que el gobierno está en graves problemas este, nacionales e internacionales, ¿no? Entonces, esto, este, esto favorece a, a los extranjeros, ¿no? Que es, que están en ese momento tratando de, de llegar a México y quedarse con buena parte y cobrarse este, de alguna manera, ¿no? Con territorio, con al, algo que el celeste, ellos estuvieran pensando, o bien, este, también lo que también estaban pensando en ese momento era que, que viniera un... un un emperador a México, ¿no? Entonces, eso es lo que están, están pensando. Entonces, estas, estas fuerzas extranjeras tienen, están eh, este, pensando a quién van a mandar y, y cómo las van a, este, y bajo qué términos, ¿no? Entonces, dice, este, dice esta, estas, estas tres naciones, este, bueno, estas tres potencias en ese momento, dicen tenemos que, que que ver cómo nos vamos a favorecer de, de de lo que está sucediendo en México y entonces para demostrar su poder mandan ya este mandan sus, sus barcos de guerra mandan este los ingleses los españoles los franceses y entran por el puerto de, de, de Veracruz entonces estacionan ahí y y enton entonces este, de, bueno, se apoderan, se apoderan de eso. En 1861, en diciembre, llegan estas, estos barcos y se estacionan ahí, y, y se estacionan en ese momento para, para decir que, pues, que van a, van a entrar al país, ¿no? Que van a, que van a pelear. Continúan así el, el, el mes de diciembre, este... Eh, y, y bueno, mientras tanto, el, el gobierno mexicano está, está viendo qué es lo que va a hacer, pero, pero bueno, ahorita, vamos, ahorita seguimos en esa parte. Y entonces continúan esto: lo, las fuerzas que quedaron disueltas en enero con la firma de los tratados celebrados, este de los que ya vimos. Entonces se pone en particular, así como, como dicen, bueno. Vamos a ir ordenándonos a ver cómo vamos a negociar con, con ellos, ¿no? Bueno, posteriormente, este, el gobierno dicta las disposiciones necesarias para los preparativos de la guerra en caso de que se rompiera eh, este, o que sí se rompieran las hostilidades con las potencias extranjeras. Dice: los estados de Puebla, de San Luis, Querétaro, Tamaulipas, eh, Sí, y Colima y, y, y Jalisco, entonces son estos estados que los declaran en, 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 en sitio, ¿no? Porque tienen que estar este pensando qué es lo que va a hacer, y, y, y entonces lo declaran como una, una pues una tregua en ese momento, y el ejército de oriente fue pues, este en ese momento el ejército de oriente este pasa a manos de, de, de Zaragoza. Bueno entonces este los monarquistas mexicanos los que los que ya se fueron para Europa están tramando no que este, que que, que, se, que se rompan las relaciones con con España, con Francia y con Inglaterra para aprovechar ese momento y que de, para, para que en ese momento ya este, se estableciera nuevamente la monarquía. Entonces, este, dice, mmm, este, dice, la idea de reemplazar la república por un gobierno monárquico se ha planteado José María Gutiérrez Estrada, que es en 1840. De, bueno, él, desde, esa, desde esa época él está batallando, ¿no? O peleando que, que se debe de restablecer la monarquía. Pero este, en, un, en una carta que le envía el presidente Bustamantes, dice, tras lo cual lo, lo, lo persiguen, ¿no? Porque cómo otra vez regresa a la monarquía, no están de acuerdo con él. Y entonces este personaje se, se va del país y se va a, a Europa y entonces este después él, él ya está en Europa se queda en París y mantiene la esperanza de regresar a México y que se y que y que este pues que se envíe un un monarca de Europa no y para que ocupe el, el trono en México entonces él apoyaba eso en ese momento Cosa que, que este, pues, a, a muchos en ese momento, pues, no les gustaba, ¿no? Porque está el movimiento independe, independentista. Bueno, para este momento también nuevamente aparece Santana, que este, pero esto es antes, ya en el 54, un poco antes de que termine su, su mandato, y dice que, este, que en ese momento él, él piensa que, que tiene que venir un rey porque... Bueno, sí, un emperador para que este, para que, pues, que apoye su causa, ¿no? Para que se quede, que se quede como, como emperador del país. Entonces el presidente Santana dice: este, uh, dice, sería bueno llamar a un a un a un soberano y este para que llegue a México y darle las, las armas, ¿no? Para que esté para que entre a México a a, 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 como a calmar todo lo que estaba, ¿no? Y entonces, este, eso lo dice Santana, se, le manda esa carta a la Corte de Madrid, ¿no? Y entonces dicen, este dicen, bueno, ¿qué está pasando? Entonces Gutiérrez en ese momento se traslada a Madrid en donde este, empieza a colaborar con otro personaje que se llama José Manuel Hidalgo, ¿no? Él es José Manuel Hidalgo que es este, reside en Europa desde 1848 y que fue nombrado por el presidente Manuel Peña y Peña agregado de la Legión de Londres Gutiérrez y Hidalgo, pensaron que uno de los infantes españoles para asegurar el apoyo era con la reina María Cristina. Dice que todo marchaba pues todo man, marchaba favorablemente para que viniera este un monarca. Y, y bueno, entonces ocurre una este y dice este que, que todo marcha bien, entonces todas las negociaciones van en buena en buena dirección, entonces eh, este, los de. Uh, 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 ajá. Este, dice: Una revolución en Madrid arrojó a la reina al destierro y meses más tarde este, Santana abandona el poder. Entonces, ya ese momento se queda sin hacer sin nada. Y después de este intento frustrado, Thomas Murphy, ministro de México en Londres, dirigió al Napoleón III un. Este, le, eh, en, le envía a, a, a sí bueno él pide o le por una carta le, le, le pide que este que, que México esté en peligro que es, hay hay problemas y que entonces tendría que este que, que México sería presa fácil de, de los norteamericanos y que por eso tendrían que cubrir a México con un monarca entonces este, este y entonces dice eso salvaría al país y es necesario tener este a, a un personaje importante en México porque si no los, los americanos no si ya ya había amenazas desde antes, pues van a haber un campo fértil para poder entrar al país. Pero hay que recordar que en ese momento lo, los los norteamericanos entran en la guerra de secesión. Entonces, así como que los Estados Unidos en ese momento no, no, no causan mucho, mucho problema, pero, pero, no, este en Europa es lo, lo que se está lo que se está viendo. Y entonces dicen, tendrían que mandar a un monarca que fuera, dice, bueno, un monarca este, católico, ¿no? Y entonces dice, eso estaría muy bien, porque estaría protegido por, por Francia, por España y por Inglaterra. Entonces todos estaban de acuerdo en ese momento, y entonces envían a, a, a otro personaje que se llama Reden, Redepont Pont, que fue enviado a México. Entonces, él llega a México y este y dice, bueno, dice, vamos a hacer. Este, vamos a ver cómo está el país y qué posibilidades hay de que, de que llegue un monarca a, a, a México, ¿no? Entonces, este, el emperador dice, ya que tuvieron una entrevista entre, entre Napoleón y Redenport, porque vino, regresa y le da así como, ¿qué es lo que, lo que está pasando en, en el país, ¿no? Dice quedó impresionado y más accesible a las, a las solicitudes que sobre el particular se harían posteriormente. Hidalgo, que permaneció en Madrid hasta el 57, tra, este, trabó amistad con la condesa Montijo, madre de la emperatriz Eugenia, esposa de, de Napoleón III. Dice, al subir la presidencia, a Zuluaga, este, designó a Hidalgo como secretario de la Legión en París y entonces ya estaban avanzadas las pláticas no para ver a quién iban a, a escoger o a quién estaban planeando traer al país dice la emperatriz acogió ideal dice y lo hizo como un amigo entonces era su confidente y con él platicaba todo lo de las noticias y todo lo que estaba pasando en México no se hacen muy amigos y entonces este, este personaje quiere sacar partido de, de, de esa amistad que tiene con la, con la emperatriz Eugenia. Bueno, este, entonces le dicen a, 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 vuelven a platicar con Napoleón y le dicen que si el país estuviera tan, tan mal, se, se hundiría, ¿no? Y entonces le vuelven a decir que, que pues que ayude, que, que hagan algo para establecer esa monarquía en México. Entonces dicen este y están en pláticas eh, este hidalgo y, 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 la, y la emperatriz para, para ya ver a quién y a quién y a qué este a quién van a traer a, a México. Entonces dicen este el, el el presidente, el presidente Miramón envió una, este, a, aquí está Zuluaga, que es el que designa al secretario de, de, de la Legión de, de París, ¿no? es el que está haciendo todas las negociaciones allá en, en, en Europa. Bueno, esta es la emperatriz, esta este es la que se hace este, pues, amigo de, de estos personajes, y posteriormente, bueno, esta es la familia y es Napoleón. Entonces, este, en, en 1860 la emperatriz Eugenia trató con Hidalgo de un plan para dar al general español Helio el mando de un ejército que formaría en el partido, con el partido monárquico, ¿no? Y entonces, este, dice, tenemos que sondear bien cómo está la, la situación, dice... En lo, tienen que ver cuáles candidatos van a haber ahí en Europa para que tomen el trono aquí en México, ¿no? Y entonces sin, sin ningún, sin ninguna traba ni nada, la emperatriz empieza a, a buscar, ¿no? A buscar quién, quién podría ser el que llegara a, a México. Entonces Hidalgo le comunica a Gutiérrez el plan este, propuesto por la emperatriz y por él, y le dice este que consideraban que era, que era, que estaba bien, ¿no? Que ese apoyo que, que les iba a dar a, este, Francia, pues estaba muy bien. Entonces, Hidalgo en el 61, este envía dos cartas a México, en donde este, en, en esas dos cartas que envía a México, se me fue la idea? Este, bueno, este, envía esas dos cartas a México diciendo que, que, este, pues que están en comunicación y que este y que y, y dice, y dice él dice, pero yo no contaba con la, con la ruptura que hubo en ese momento, porque como ya vimos, este están este, ya no se va a pagar, ¿no? Entonces eso crea un problema. Y entonces empiezan las rupturas entre Francia, Inglaterra y España. Y entonces ambos diplomáticos en sus gobiernos dicen, no puede ser posible, esto es una violación a los tratados y a los acuerdos que ya teníamos y que tenían que, que, que continuar, ¿no? Entonces, este, dice Hidalgo, se apresura a comunicarle a la, a la emperatriz que, que esto es lo que está pasando en México y que, se, que, que ya están rompiendo relaciones diplomáticas. Entonces, este, le dice la emperatriz, dice, es el momento, dice, es, es el momento en que debemos de actuar para que para unidos todos los ingleses con los este, eh, franceses y españoles, logremos, este, logremos hacer algo. Así es de que... En, hay que enviar los barcos dice para este para para ver ya para mostrar el poderío, ¿no? Entonces dice, dice la dice la emperatriz dice, "Tenemos unos barcos que están en que están parados en en Cuba", dice, eso los podemos mandar a México." Entonces se hace el desembarco, ¿no? Ya en 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 Veracruz y, y entonces dice, dice México, dice al desembarcar en Veracruz las tres banderas unidos, México reconocería todo el poder de la superioridad de, la, de esta alianza y la inmensa mayoría del país podría apoyarse de las de las potencias intervencionistas, aniquilar, aniquilar y pro, proclamar la, la monarquía. Entonces, este, Hidalgo, lo único que era que, que lo que él quería, según en ese momento él, era salvar, salvar a México de, de, de este poderío europeo. Pero este, esta, pero este, ¿cómo se llama? Pero también en este momento las conversaciones este, están en Europa con este. Um, con Fernando Maximiliano, porque dicen, ya adquirió cierta popularidad en España, ya, en, perdón, eh, sí, en Europa, y ya tiene así como seguidores, entonces hay que proponerle que este, pues, a ver si se va a México a gobernar, ¿no? Entonces se queda en eso, después, este Hidalgo le, le, le comenta a, a este a Gutiérrez. Le dice a Gutiérrez que este que entonces se encontraba en París que tendría que marchar a Viena para hacer las gestiones necesarias, ¿no? También para, la, para hacer las conversaciones que tenía con emperadores de Almonte que vivían en París como emigrado, ¿no? Pero Juárez en ese momento dice. Lo, lo había ya destituido de su cargo de embajador de Francia y al establecer su gobierno en la capital este queda pues desamparado se queda en, allá en, en, en Europa y entonces el, el ministro de Viena que se llama Rochebert dice participó este, con el emperador Francisco José en los proyectos monarquistas mexicanos y que Napoleón III apoyaba, porque, bueno, que apoyaba en ese momento, ¿no? Dice, ambos decidieron plantear el asunto principal, interesante, dice, del archiduque Fernando Maximiliano. Entonces, este, este como mediador, como conciliador, ¿no? Este Rochefort parte a, a Miramar este, para... para pues para tener una entrevista con el ministro, pero se da cuenta que, que, que pues que ya estaba convencido este Maximiliano para, para, para venir a, a, a México, ¿no? Entonces ya lo habían convencido en este momento a, a Maximiliano, pero, pero bueno, para que viniera a México. Entonces ellos decían: ahora sí ya vamos a tener un emperador. ¿no? Para que, que vaya y entonces vamos a ver cómo se desenvuelven la, las luchas y las peleas en México. Entonces, al aceptar, bueno, es cierto, Gutiérrez Estrada en este momento había, había escrito esas dos cartas y decían, la salvación del moribundo país por el orgullo del príncipe, ¿no? Dice, antes, antes de contestarlas, pidió su consejo al rey Leopoldo, el primero de Bélgica, padre de su esposa Carlota. Y este le contestó que México debía pronunciarse por sí mismo sobre la cuestión de los principios. Entonces, este, dice, por, posteriormente le escribe al papa y le dice que quiere una reunión con él, ¿no? Para que en ese, porque es un momento como que está muy, muy, ya las cosas se están acomodando, y entonces le pide, le pide una reunión al papa para que le dé consejos y le y le dé su bendición y para que también lo proteja, porque va a ser este toda este esta transición en México, ¿no? Dice, entonces el papa le dice que, que bueno, que, que, vaya, que, que le va a ir bien las cosas y lo felicita, ¿no? Dice, entonces, este, él dice: Ah, bueno, entonces está, estamos bien, entonces hay que continuar con el plan. Después, este, ya por este momento llega, llega a Miramón a Europa cuando se entera de los planes monárquicos y dice encolarizado que en México no existía ningún partido, mon, partido monárquico, dice por el contrario santana en carta dirigida al archiduque declaró que no, no hay un partido sino una inmensa mayoría de la nación adelada a la restauración de un imperio bueno entonces maximiliano en ese momento recibe advertencias por otro lado que este, dice que, que, que pues que le han ocultado cosas que las cosas no son como él, a él le están diciendo y que pues que piense bien las cosas, qué es lo que va a hacer, dice, tienes que ver eh, cómo se están desarrollando la, la, la parte de independencia en México, y que sí es cierto que toda la población quería un monarca, ¿no? Y entonces él, él en ese momento dice: pues, no hace caso, y este, entonces le dice, este le dice este, que, que, que le habían ocultado, ¿no? Y entonces el embajador austríaco en Madrid escribe al presidente del Consejo Español, dice, y que está convencido de, de, establecer, de establecerse en México y de que iba a tener un, un buen periodo y que iba a durar mucho tiempo, ¿no? Entonces le dice, este... Y que, y que muchos, bueno, no muchos, pero en ese momento los que estaban en Europa compartían ese, esa, ese, ese momento, ¿no? Esa opinión. Bueno, y entonces, dice, también el obispo de Puebla, La Bastida, expresó al embajador austriaco que un nuevo orden de cosas tropezaría con grandes dificultades en el país, porque todavía eran momentos que, estaba, que había muchas batallas y que no se había pues el país no estaba, este, pues, tranquilo, ¿no? Que todavía había brotes en diferentes partes del país y que por eso se había, este, se había declarado en otros lugares, pues estado de sitio, ¿no? Que no se moviera nadie. Y entonces, este, dice, tendríamos que, dice, y se tendría que, que decir que era una, que se iba a establecer esta monarquía y que iba a durar mucho tiempo, ¿no? Y entonces el, el, el archiduque, bueno, Maximiliano, se queda con esa idea que él, pues le manejaron que, que todo estaba tranquilo, que lo iban a recibir bien. Y entonces él, él acepta, pero bueno, eso, acepta acepta venir a México. Dice, bueno, mientras tanto, mientras todo eso sucede y todas esas negociaciones, negociaciones se están dando. Este en el 61 este dice los representantes de México y en, en Inglaterra y en, y en Inglaterra y en, en Inglaterra y en Francia este, están viendo, están conversando, dice están conversando por ese decreto en donde no se les va a pagar y entonces dice este que, que eso crea que, que eso creo que haya hostilidades entre México y ellos, ¿no? Cuando les dicen no, pues es que no hay dinero para pagarles y ellos dicen pues tienen, tienen que buscar de dónde, ¿no? Entonces, dice, no, no puede ser que este, que este, perdón, pues que no se hayan, que no haya con qué, dice, nosotros firmamos un tratado y ustedes lo tienen que respetar. Dice, entonces, eh, pues si no están respetando, entonces sí va, va a haber una guerra. Bueno, y entonces, dice, ya que les dieron tal explicación y todo, dicen los ciudadanos franceses, dicen, este, dice, y la nueva ley de supresión de pagos, dice, el ministro se negó a oír estas explicaciones, explicaciones expresándole que su gobierno había aprobado enteramente la, la conducta de suministro en México y que había dado órdenes del de, de acuerdo con Inglaterra que para que este ya para que sus este su, sus barcos y todo que ya estaban acá dice pues deberían de, de, de pues de ser más eh, pues empáticos con los mexicanos para para que este, nos den chance de pagarles, ¿no? Y entonces dice, este, dicen, pues, pues, dice, bueno, tienen que pagarnos. Ellos estaban, este, que se tenían que, que pagar y que, este, y que, pues que es seguir adelante, ¿no? Con lo que ya tenían planeado. Entonces, Inglaterra en ese momento, como que se más bien se repliega, porque dice: Yo tengo, yo tengo acuerdos con los Estados Unidos, ¿no? Entonces, tampoco me puedo mover mucho. Entonces, este, voy a dejar por un momento. Este está bien, vamos a, a, a renegociar todo esto. Dice, pero pero los demás este, pues quedaba España y, y entonces y Francia Bueno entonces esta este, entonces es, es estos, estas demandas que, que los franceses ellos sí no quitaban el dedo de renglón ellos decían que si no les pagaban ellos entraban a, 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 a pelear no Y entonces este dicen, pero, dice, en ese, aunque esos momentos Napoleón no contaba todavía con el consentimiento de Inglaterra, pronto se iniciarían los acuerdos entre ambos países. Y entonces Inglaterra no veía con gusto que España se los uniera por temor a que fueran a perseguir a los protestantes en México. Dice, en cambio, deseaba contar con, con los Estados Unidos. Pero bueno. En ese momento, Estados Unidos está librando otras, otro, otro momento, ¿no? Bueno, después de esto, dice el embajador de España en Francia, Alejandro Montt, informa a su gobierno que Francia e Inglaterra iban a apoderarse de las aduanas de Veracruz y Tampico, dice, a fin de, de, de reintegrarse. Dice todas las cantidades que, que México les debía y que las fuerzas navales se dirigían a estos puertos sin tomar en cuenta España. Entonces, eh, Saturnino Calderón Collante, ministro de Estado de este país, telegrafió a Amón para informarle que el gobierno estaba resuelto a actuar. Y, se, y no actuar este, de a poquito, sino iban a entrar enérgicamente a, a, a pelear con México, ¿no? Entonces, este, le dicen, este, hay que unirnos, hay que unirnos las tres potencias para, para pelear, dice, y para obtener la reparación de, 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 de los agravios y establecer un orden con, con México. Entonces, este, dice España que, él, que, que, que su gobierno que este, obtendría satisfa satisfactoriamente los este, pues ellos obtendrían como más prevendas no porque entonces dicen este, tenemos eh, vamos a llegar y vamos a agarrar las aduanas dice las dos aduanas mexicanas que son las que cobran este, la entrada de, de nuestros productos a, a México entonces, ya que se pusieron de acuerdo, tanto Inglaterra, España y Francia, dicen, este, ah, no, entonces dicen, vamos a, 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 ya lo que acordamos, otra vez vamos a hacer un acuerdo, dice, y entonces para que esto quede pues asentado, ¿no? ¿no? No podemos seguir de esta manera, porque pues si ya el otro lo rompieron, dice, vamos a hacer el otro convenio, ya que nosotros nos pusimos de acuerdo, y entonces, este. Dice el, el gobierno mexicano propone una alianza, dice, y este y están en pláticas tratando de evitar el enfrentamiento, ¿no? Que tuvieran más tiempo para poder este para, para tratar de impedir que, 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 que atacaran en ese momento, porque pues con todo lo que estaba sucediendo en, en el país, y, y estando tan débiles sin armamento, entonces yo uno, uno de los pensamientos era que, pues, les iban a ganar, ¿no? Entonces, trataban ellos de, de alguna manera, ganar tiempo. Entonces, realizan un nuevo tratado en, que le llaman los Tratados de la Soledad, y eso fue el 19 de febrero de 1862. Entonces, este, en ese momento, este. Miramos. Ajá. Bueno, entonces, este, en ese momento que ya están tratando de, de negociar nuevamente, que van a hacer otro tratado, de, este, por parte de México va doblado, Manuel doblado, para, este, para que ellos hagan las negociaciones con las potencias aliadas y el que también fue por parte de, de España fue... este. Juan Prim, que en ese acuerdo, en ese acuerdo, en ese momento es que están tratando estos tratados de la soledad, de bueno, la redundancia. Pero bueno, y entonces, este, en ese momento se van a reunir y, y dicen, se asentaron las bases del rompimiento entre los aliados, en el que los franceses no estaban de acuerdo con los principios que ahí se establecían. Entonces, este Napoleón III contesta con el envío de un nuevo ejército francés al mando del, del general Lorenzés. Dice y el arribo del general Juan Almonte, conservador mexicano, protegido de los franceses y que haría llamar a los representantes de la nación. Bueno, entonces, bueno. Eh, uh -huh. Ya en abril, esta alianza que, que, está, que, que hicieron, se, este, ya se encontraban en, en, en Orizaba, dice, y por haber violado las convenciones de Londres y los tratados de la soledad, México logró que se embarcaran los representantes de Inglaterra y España, dice, pero dice, pero se quedaron los, los, los franceses. Los españoles y los, y los ingleses aceptaron la, las, las, la, este, las cláusulas que, que tenía el tratado, y entonces e ellos dijeron: sí les vamos a pagar, denos tiempo, dice, ah, bueno, nos vas a pagar. Entonces nos retiramos, obviamente con, este, con mayores intereses y todo lo que lo que se haya prometido, ¿no? Bueno, que les prometieron más bien. Bueno, entonces este, dice. Logró que, lograron que se fueran, dice, pero se quedan los, 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 los franceses, ¿no? Dice, entonces, lo que automáticamente todos pensaron, dice nos van a atacar los, los, los franceses, ¿no? Porque movieron sus barcos, los ingleses y los españoles, pero los franceses se siguieron quedando en el puerto. Entonces, bajo este, bueno, con ese pretexto lo, los Ay, los franceses dicen: Bueno, aquí nos vamos a quedar si no hay un acuerdo. Dicen: Bueno, el acuerdo no les había gustado el del Tratado de la Soledad. Y entonces dicen: Bueno, ahora es buen pretexto. Bueno, ellos tenían el pretexto, ¿no? Para, este, para poder uh, este, entrar en pelea con los mexicanos. Entonces, este, <coughs> ya viene este. Francia manda al, al general Lorenzés, dice, y lo mandan bajo el pretexto de no poder abandonar a los integrantes de su ejército que ya, ya, ya habían este ya habían caído enfermos en Orizaba, en Tehuacán y en Córdoba. Entonces, ordenan, bueno, es cierto, pero se me fue. Entonces ya vienen los franceses peleando y hay una batalla, la batalla de Acultzingo que es una de las batallas también que está, son este, previas a la entrada de, 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 de la batalla de Puebla. Ay. Bueno, entonces, este, pero bueno, eso, esos momentos están sucediendo en, en Europa, todas estas negociaciones todo lo que se está fraguando ahí en Europa, pero en México, en México, ¿qué estaba? ¿Cuál era? ¿Cuál era como la visión de todo lo que se estaba de lo que se estaba gestando? ¿no? Entonces México dice este pues si nos van a venir a, a, a invadir los franceses, pues nos tenemos que preparar, ¿no? Tenemos que que, que, que ir organizando toda este, todo lo, lo las luchas que va a haber entonces vienen vienen de Veracruz pero México ya tiene este, una fortaleza ya armada en, en cofre de Perote y empiezan a armar la, las fortalezas aquí en México en México en Puebla y entonces deciden este, ir ir este, eh, bueno, irlas haciendo más grande para irlas construyendo más o menos en forma para poder detener el ejército francés. Entonces, antes de, la, de, de, de todo esto, eh, en cofre de perote, cofre de perote sirve como una parte media entre San Juan de Ulua, este, eh, la parte media en cofre de perote con, 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 con Puebla, pero también con la Ciudad de México. Y también se van para, como para Tamaulipas y toda esta parte, ¿no? Entonces, cofre de perote, en cofre de perote eh, eh, llevan municiones, llevan armamento. Eh, es un fuerte bastante grande. Este, y entonces en, en ese lugar hay, eh, eh, este, pues es como la central para que ahí hayan, hagan sus, este, hacia dónde van a, hacia dónde para organizarse y hacia dónde se van a, a dirigir. Entonces, estando eh, en esta parte media, van, van deteniendo o van peleando, pero este, en algunos puntos eh, ahí también entran a la sierra de, de, de Puebla por esta zona de Zacapuastla hacia, no es cierto, Zacapuastla, no, el otro eh, portetela por Tetela, bueno, aunque esa zona toda se le llamaba en ese momento Zacapuastla, y ahora ya están divididos, este, por Tetela, eh, Tetela, sí, Tetela, el otro es Zacapuastla, y el otro municipio, bueno, ahorita me acuerdo, y entonces los franceses están entrando en esta zona, eh, hay zonas en, en esta parte de, de, de Tetela, porque es montañosa y todavía han encontrado, ¿no? La gente de ahí platica que todavía han encontrado parte de las estas um, trincheras que, que hicieron este, los mexicanos para repeler a los, a los franceses. Entonces, los franceses se mueven por varias partes, también hay otra zona por Veracruz, que tienen una lucha y, este, y entonces van avanzando, van avanzando. Algunas las pierden, algunas las ganan. Entonces, como que el ejército viene, viene con ánimo y se van desanimando. Entonces, eh, en la de Aculcingo, en esa batalla, pues este, pierden, pierden, y, y eso hace que baje un poco los ánimos, pero todos, todos después dicen, bueno, vámonos hacia Puebla, y entonces es cuando mandan a este se decide mandar bueno ya a, a este a ay sí ay perdón mandan a, a Zaragoza perdón se me fue mandan a Zaragoza no ya le ya ya tenía el el ejército de Oriente y entonces llega unos días antes a Puebla y y ve los lugares en donde se podían este donde se podían parar entonces escogen el, este, el, el cerro de, 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 ¿cómo se llama? Bueno, en ese momento no se llamaba el cerro de, de Loreto y Guadalupe, se llamaba Metepec, que este cerro es en donde se encuentran los fuertes de Loreto y Guadalupe, y entonces ahí había dos, dos iglesias, una en la parte media del cerro, que es donde se encuentra Loreto. Y la parte de alta está la, la, la iglesia de, de Guadalupe. Entonces, Lorenzo Lore, eh, lo este, eh, Zaragoza envía a este, envía a, a Colombres, que es un oficial que está con él, pero que también él hizo las, las todas las barricadas y las fortalezas en, el, en, en la Ciudad de México con la batalla de, lo, de los Estados Unidos. Y como ya tenía experiencia de cómo ir fortificando y todo eso, ya este, dijeron, no, pues vámonos a Puebla y hay que, hay que ir trabajando esto, ¿no? Entonces, este, eh, este, bueno, ya que se decide fortificar este Loreto y Guadalupe, y entonces dicen, Loreto está, está pequeño, hay que hacerle como una ampliación. Dice, a pesar de que, bueno, vamos a, 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 a porque esta parte de, de, de Loreto es la que da hacia, hacia la ciudad de Puebla, entonces hay que defender pues, la entrada a, a, a este, hacia Puebla. Dice, pero Guadalupe, que está en la parte alta, da más hacia hacia, Mozoc, hacia esa zona. O sea, su vista da hacia esa zona y Loreto da hacia la hacia, la vista da hacia hacia Puebla, hacia el centro, no, hacia la ciudad. Y entonces eso están preparando preparando todos estos estos lugares para pues para la batalla. Entonces este eh, bueno ya Loreto ya ten, ya tiempo atrás ya había sido un lugar en donde se guardaba la pólvora. Y, y que este, ya había servido como fortificación en otro momento, porque cuando es la, las leyes de reforma, cuando entra Benito Juárez, dice este, vamos a quitar todo lo religioso, vamos a quitar todo, todo, todo lo que ya. Como, como este, para, ya no va a servir para culto este lugar, ¿no? Va a ser para. para para que hagamos reuniones aquí, porque tiene muy buena ubicación y de aquí podemos tener vista a varios lugares. Y entonces, a partir de ese momento, este y de hecho las fortificaciones en México se empiezan a construir en 1815. Y a partir de ahí, de 1815, son, la, son las diferentes este, fortificaciones que se hacen en, en el país. Y bueno. Loreto y Guadalupe quedan en el, pues casi en el, bueno, no es el centro, pero quedan más hacia el centro, en la parte central del país. Y entonces decían que necesitaban fortificar ese lugar. Entonces, manda, manda, este, a, manda a este Colombres a, a ver qué era lo que se necesitaba para poderlo fortificar, porque ya los franceses se venían acercando, ya se habían roto todas las negociaciones con ellos. Y lo que querían los franceses era, pues, era invadir, ¿no? Con todo lo que ya se había dicho en, en este, estos personajes en, en Europa. Entonces, este, pues, trataban de, 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 de venir a, a, a ganar territorio. Bueno, entonces, como les comentaba, entran a la sierra, están ahí, este, están ahí ganando terreno, buscando pero pues la sierra es un lugar, pues, que solamente los lugareños conocen, ¿no? Y donde se iba, como más o menos como la de Padierna, que se iban escondiendo y todo eso. Y entonces, en algunas partes, les digo, los logran repeler, este, los van haciendo hacia un lado, vienen, vienen con esta batalla y entonces este, van... van 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 este pues viendo cómo el ejército francés se va acercando entonces lo que no quieren y, y lo que dice también este Zaragoza que no querían que se acercaran tanto a la ciudad de, que no querían que entraran a la ciudad de México que por eso en Puebla iban a poner todo lo que se pudiera este le iban a, este los ejércitos y todo se vino se vinieron hacia esta parte de Puebla para defender y evitar que entraran a, a la Ciudad de México, que sea de los principales, una de las principales este, situaciones que no quería en ese momento el gobierno, ¿no? Entonces, este, ya que están organizando y ven que, que ya vienen ganando terreno los. los este, los, este, los españoles, dice, y, y como les digo, venían este, a la falta de, de, de dinero, seguimos en la misma, este, dice, la población se comprometió, imagínense, la población civil en Puebla se comprometió, pero acuérdense que en Puebla hay liberales y conservadores. Entonces, era una, una pelea muy, este, muy recurrente porque pues este Puebla sí quería que una parte de Puebla sí quería que se que, que hubiera una monarquía pero la otra parte no quería no entonces este es este y entonces la población civil dice bueno vamos a apoyar vamos a apoyarlos para que puedan tener pues por lo menos pólvora y algún armamento para que puedan este pelear no y entonces dan dan dinero, se lo solicitan a, a un a un este a un a un extranjero de aquí de Puebla que les que les diera dinero, ¿no? Que que porque están peleando, entonces esta persona se llama a este este Dim es el que les da el, el dinero. Y le dicen, bueno, sí, yo voy a darles tanto para que este, para que, para que por lo menos traigan algo de armas y algo de pólvora, porque así como vamos a pelear y cómo vamos a proteger la ciudad, ¿no? Entonces dice, y este, bueno, les da el dinero y ya con eso pueden pagarle a algunas gentes para este, para para que estuvieran con ellos para hacer las fortificaciones porque obviamente se necesita mano de obra para hacer esas 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 construcciones bueno y entonces dice tenemos que que, que ver entonces el ejército también dice tenemos que ver cómo este cómo vamos a, a proteger a, a nuestra a nuestra ciudad no entonces pues ya, este, pues en el ejército de Oriente viene gente pues de todo el país, vienen de Guanajuato, vienen de Zacatecas, del Estado de México, este, otros que se vinieron este, agregando en el camino, este, ¿y quién más falta? Bueno. Y bueno, principalmente vienen esto, estos contingentes que, que ya habían peleado en, en, en el norte, entonces eh, vinieron aquí porque eran los que tenían más experiencia sobre las batallas, ¿no? Entonces, este dice, este, bueno, ya que están, eh, ya que están preparándose para, para la batalla, entonces este, y que ya se monetizaron un poco. Entonces empiezan esta, a, a hacer la, las, este, este, las, este, ay, bueno, este es el Tratado de la Soledad, perdón, se me fue. Este, este es Napoleón III, dice, contestó con el envío de un nuevo ejército francés y que es cuando manda a Lorenzés, ¿no? Y este es Napoleón III. Bueno, este es el fuerte de, de, de Loreto. este. De, entonces, este, es, este, este fuerte está en la parte media. Lo que vemos es la, la, la iglesia y permaneció mucho tiempo cerrada, pero porque pues ya no funcionaba como, como capilla, ¿no? Entonces, le quitaron todo y la utilizaban siempre para hacer reuniones o para este, guardar para el polvorín o para... Santana también anduvo por ahí, en el, en el Fuerte de Loreto, y diferentes personajes estuvieron ahí. Bueno, entonces, este, esta es una vista desde abajo. Este, si ven aquí en esta parte, es, es un arco que después se, les voy a decir este, por qué está ese arco, que a la fecha todavía se encuentra, que es, es la Calzada Zaragoza, que sube. Y aquí en el fondo donde está el cursor todo esto es el fuerte de Loreto. Toda esta parte es el fuerte de Loreto. Aquí ven, aquí se, si pueden ver, este es la, la entrada al fuerte y lo que tienen aquí son los dos, son dos bastiones, son, son, ajá, se les Conoce como bastiones porque son, son unos rodetes que, que, que puedes ver hacia diferentes partes, sobre todo hacia la ciudad de Puebla, pero a, también a los laterales, ¿no? En cambio, el fuerte de, de Guadalupe, este, les debo la foto antigua, esa no la encontré, pero esta parte, eh, esto son todavía los muros esto también son los muros que, que todavía se, se conservan del de, de fuerte de guadalupe aunque ya después con la restauración del 2012 pusieron este techo este techo y estas ventanas y lo hicieron museo que ahora se llama este bueno el fuerte de guadalupe pero ya como museo no bueno continuamos con la batalla apenas vamos a llegar a la batalla entonces tanto el fuerte de Loreto como el de Guadalupe empiezan a fortificarse. Y, y <coughs> bueno, y en este momento, dice, la situación es crítica. El Congreso decretó el 17 de julio de 1861 la, en la suspensión del pago. Dice, los acreedores más importantes, ya lo vimos, Inglaterra y España, que les debían 70 millones a España nueve millones y a Francia cerca de tres. Entonces, a los que menos se les debía son los que quisieron pelear. Este es, este, bueno, posteriormente, en la, en la Convención de Londres, efectuada el, en 1861, establecía que los países firmantes, este, eh, se comprometían a adoptar los medios necesarios para enviar a las costas de México fuerzas combinadas de mar y tierra suficientes para ocupar las aduanas del litoral mexicano, que ese es el, uno de los de, de las principales cosas que quieren evitar, ¿no? Que, 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 que tomen las aduanas, porque si ya de por sí no había nada de dinero, pues si les quitan las aduanas, pues era peor. Bueno, dice, además se firmó una comisión de tres personas que, que representaban a cada uno de los países, dice, con facultades de resolver los asuntos relacionados con el empleo y distribución de sumas de dinero que se, se le reclamaban a México. Dice, también se invita a los Estados, a particip, a los estados Unidos a participar, dice, pero, dice, para, para llamarlos a participar en esta alianza, ¿no? Dice, pero los Estados Unidos no aceptan la, la, la propuesta y, y entonces ellos dicen, no, no nos vamos a meter, este, en este momento vamos a ser neutrales con México, así es de que si ustedes quieren seguir batallando, pues, ¿no? Ellos se mantienen, ahora sí que ellos se hacen a un lado. Y entonces, este, y aparte, porque en ese momento tienen la guerra de secesión, la guerra de secesión es, es la, la lucha por la, por la libertad, y que ya no hubiera esclavitud en los en los estados del suroeste americano si no mal recuerdo sí. y entonces que no hubiera esclavitud esa era una de las principales este de los principales la principal lucha que tenían en ese momento los Estados Unidos ¿no? entonces por eso ellos en ese momento dicen bueno primero atendemos lo que tenemos en el país y ya después vamos viendo ¿no? bueno y entonces este, y aparte de eso pues con todas las plantaciones que tenía Estados Unidos y con todo el manejo de los de los de, de del comercio que ya y con todo el territorio que habían ganado entonces Estados Unidos en ese momento ya se está formando como una potencia entonces a ellos dijeron bueno resolvemos lo de nosotros y, y, y vamos a ver qué pasa con ustedes, vamos a estar como observando, ¿no? Y entonces, en 1860, dice, este, se convierte en, en, en una amenaza, en una amenaza porque, bueno, para los ingleses, los, los, los americanos, dice, porque su industria textil está creciendo mucho, dice, y nosotros, este, eh, eh, no, entonces, yo creo que esa fue una de las razones también por qué Inglaterra no entra en ese momento a, a la batalla, ¿no? Entonces, este, pero este, Francia lo que quería era expandir territorio aquí en, 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 en América. Y también otra de las, de las idea, ideas que tenían era que también este, podrían podría servir de entrada para los Estados Unidos, ¿no? Entonces, había muchas, muchas cosas que que, que estaban en ese momento. Entonces, este, este, ya me perdí. Así. Ah, y entonces, en ese momento, los españoles, que son a los que menos se les, ah, españoles, a los franceses, que eran los que menos se les dice, bueno, queremos entrar a, a, a México porque queremos queremos tener territorio vamos a expandir nuestros territorios y América es este pues este debemos entrar no dice además este la armada francesa tendría que este que, que cómo se dice tenía que que ay se me fue la Armada Francesa en ese momento lo que quería era, era tener las aduanas para él y tener el control del dinero y de tanto el control del dinero como del comercio, ¿no? Y esto, imagínense, eso iba a ayudar a que los franceses se capitalizaran y que subieran más si ya tenían otras tierras en otros lugares, pues querían más, más. Y entonces este, decían. Esas eran las ventajas de, de adquirir México no porque iban a adquirir más, más territorio y, e, y ellos iban a tener mayor riqueza Bueno entonces ya este ya en, en, la, en esta guerra de reforma el enfrentamiento entre liberales y conservadores de que este va del 58 al 61 y se los fuertes cayeron en manos de los conservadores. O sea, los fuertes de Loreto y Guadalupe este, cayeron en manos de los conservadores quienes se oponían a la constitución del, de 1857, en donde se limitaban los derechos y privilegios del clero. Dice, aunque fueron recuperados por los liberales quienes defendían la Carta Magna en ese momento, dice, al término del periodo de Juárez regresarían al, po al poder con un país totalmente sumido en una grave crisis financiera y decide considerar, este, deciden congelar esos pagos, ¿no? Y entonces dice, y es una situación muy difícil porque los acreedores que tenemos, pues son potencias, ¿no? Entonces, no vamos a, a, a poder. Y entonces dice, pues, insisten y dicen, ahora vamos a colocar a, a Maximiliano para que vaya a gobernar México. Y entonces, sí, 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 sí perdón. Joaquín, Colombia. Y entonces, este dice, con este pretexto, este, la batalla del, del 5 de mayo es este, la, la ofensiva en la que los mexicanos derrotan a un ejército que tiene mucho prestigio, ¿no? Que es un, un ejército que, que, que se le conoce internacionalmente porque son este pues están bien preparados, bien armados, ya han estado en otras en otras peleas en, en, en África y entonces se va conformando ese 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 ejército ya bien preparado y ese es el que llega a México. Este y entonces pues todo el mundo les tenía miedo a ese ejército, porque pues vienen bien preparados y vienen de, de y se vuelven sanguinarios estos personajes, ¿no? Porque vienen de esas batallas allá en, 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 en África. Bueno, y entonces el general Colombres, ya que en materia de fortificaciones y organización de defensas es el mejor, dice asist asistió a la defensa del castillo y del molino del rey estuvo en la Ciudad de México, dice, y hizo algunas reparaciones en el fuerte de San Carlos en Perote. Pero este general, este, bueno, pero a este este general lo llama lo llama Zaragoza para que organice el enfrentamiento en contra de los franceses. Entonces Colombres comienza a organizar, decide que el fuerte de Guadalupe debería quedar encerrado en un fortín con parapetos bueno, les voy a poner la anterior. Les voy a buscar una que tengo por aquí, el fuerte de. Aquí. Este es el fuerte de, de Guadalupe y entonces hicieron un foso que está en la, en la foto, está en esta parte, donde está el cursor, en esta parte de acá abajo está todo alrededor de esta parte y como de este lado está un foso que lo construyeron para este pues para para defender, ¿no? Entonces, el fuerte de Guadalupe que que debería de quedar este pues encerrado por esta parte y es, el fuerte está es de cinco picos, a diferencia del de, de, de Loreto que es en redondeles. es son dos fuertes diferentes. Bueno, y entonces dicen, este, tiene que tener, este, como esas ventanitas, se les llama espilleras, ahí tiene que haber, este, lugar para que, para que ahí se va, se pueda disparar o se puedan, colo bueno, eso es para colocar los, este, los cañones y también hace, y hacen unas ventanitas que son como en forma de, como de, de trapecio, de un trapecio. Y entonces nada más se ve la ventanita y ahí es donde cabían los, los, este, los, este, ay, las armas, los rifles. Bueno, y entonces, este, el general Colombres construye esa parte de los fuertes. Entonces, este, dice, tenemos que tener alrededor un foso porque tiene, para que caigan y no puedan trepar tiene que tener un foso para, para que nos ayude a detener a la gente. Dice, también tenemos que tener un, este, estas ventanitas y dónde colocar los cañones, y un lugar porque también hacen un, bueno, todavía está en el fuerte de, de Guadalupe un, una, una parte muy pequeña, como un sótano pequeño, en donde ahí guardaban, este, decidieron guardar ahí la pólvora, ¿no? este para que colocaran ahí este pues para que no se les mojara en caso de que lloviera porque si no bueno el día de la batalla llueve entonces ellos tienen que guardar las cosas para que no se les mojaran sobre todo la pólvora para que tuvieran como defenderse no entonces todavía se ve todavía en el fuerte se ve ese ese pequeño sótano que es que ayuda a, a guardar el este el el, el material, el fuerte, de, de, a diferencia del fuerte de Loreto, el fuerte de Loreto, como lo vieron en la foto, les voy a poner otra vez la foto, disculpen, bueno, pero aquí lo vemos, si lo ven, el, el fuerte este, el fuerte de Loreto tiene estos redondeles que se le llaman, eso es diferente, no tengo una área del de, de fuerte de Guadalupe, pero esta del, del fuerte es se, se logran ver dónde colocaban los, los cañones en aquí donde está el cursor están estas pequeñas ventanitas que se utilizaron para colocar los cañones y en la parte este aquí en esta, en esta no se logra ver mucho pero también hay unas pequeñas ventanas en donde iban acomodando los rifles y también en esta parte de acá una, creo que nada más están estos, um, ¿cómo se llaman? Bueno, estas, estas como que, que como para vigilar, este, se me fue el nombre ahorita. Entonces ahí también hay una pequeña ventanita en donde estaba este, la guardia vigilando, ¿no? Para este frente, para esta parte, porque aquí es, así como va el cursor, está Puebla, la, la, el centro. Bueno. A Loreto no le hacen muchas modificaciones, está la iglesia esta parte, pero ya habían construido un cuarto de este lado. ahorita hoy está modificado un poco, pero este aquí en esta parte se había construido otro otro cuarto para poder almacenar este armas, pólvora y tener gente ahí. Entonces, cómo ven tienen el, el patio muy grande y aquí este, se, este, estaban los soldados, los caballos y todo lo que se necesitara en ese momento para, para la batalla. Y de esta, en esta, más o menos en esta dirección hacia arriba, hicieron una trinchera hacia el fuerte de, de Guadalupe para que este, estuvieran comunicados los dos fuertes. Bueno. Entonces, ya que teníamos los fuertes, este, ya con fortificados, este, dice, este, ya va, voy a empezar la, la, la pelea, entonces, ya con poco tiempo que tenían para acondicionar estos lugares, entonces, lo que hacen es poner a tres, este, <coughs> a tres, ah, bueno, no es cierto. Zaragoza piensa, y todo el, estaba, este, este, González Ortega, Manuel Negrete de la Madrid, entonces, y, y otros están en, en una reunión, también está este, Berriozábal, y entonces están en esa reunión y, y están viendo por dónde van a, van a, pues, pensando por dónde iba a atacar el ejército, el ejército francés, y dicen... No, va a entrar por, por, por los fuertes de Loreto y Guadalupe, pero también había otra parte que es por, por la parte pues, trasera de, del fuerte. Dijo, eso sí se me olvidó un mapa, perdón. Este, ahorita lo busco en el descanso. Y entonces en esa parte, este pensaron, bueno, también había la posibilidad, entonces hicieron cinco fortificaciones, una que está. Este, ahorita les muestro un mapa. Tengo por ahí un mapa de estas fortificaciones para proteger la ciudad, pero los más importantes era este lugar. Este, también está donde está el, el Museo del Ejército en Puebla, que es San Javier. Ahí hicieron una fortificación para defender por ese lado la ciudad. Y entonces, este, pero antes de ese día hay una, hay una batalla que es en Atlisco. Y entonces muchos pensaron que iban a entrar por el lado de Atlisco, ¿no? Por si más o menos conocen Puebla, por este, por, por Angelópolis, por esa zona, entonces que estaba más despoblado y que probablemente por ahí también podían entrar. Pero no, entran por, por este, porque venían también por la batalla de Aculcingo. Entonces. Les quedaba derecho este, los fuertes de, de Loreto, bueno, el cerro de, de Loreto y Guadalupe. Bueno, y entonces en ese momento, este, ¿qué pasa? Dice, este, bueno, vienen de la batalla de Natrisco de, de y ya vienen, ya se vienen acercando para la batalla del 5 de mayo, ¿no? Entonces, en, en ese momento Zaragoza. Ya había organizado a sus hombres. Tenía a tres baterías: una que estaba al frente del fuerte de Loreto, otra que protegía este, a Guadalupe y otra que estaba en medio de Loreto y Guadalupe. Entonces el, este, el general dice: bueno, así nos vamos a, así vamos a defender a la ciudad. No vamos a dejar que entren lo, lo, los franceses. Y entonces, a la, este, en ese momento, este, ven que, que ya se van acercando los franceses y el primer disparo ocurre a las diez y cuarto de la mañana. Entonces, así es como inicia la, la, la batalla, ¿no? Hay tres enfrentamientos y entonces esos tres enfrentamientos que se dan en diferentes momentos, ¿no? Porque paran y luego otro y empieza una lluvia. En, y bueno. Seguimos. Bueno, eso es casi al final, porque también se, se, se unen los acapuestas, ¿no? Toda esta gente de la sierra que ya también había peleado, porque están peleando por, porque, este, por sus derechos, ¿no? También, y se, se anexan a la, a la batalla y ellos con qué pelean, con machetes. Entonces, este, vienen peleando, más bien se unen al ejército. Y, y, este, y se, se, se agregan a, a los contingentes, y, pero ellos se van más hacia la parte de, 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 del Fuerte de Guadalupe, ¿no? Entonces, a, el Fuerte de Guadalupe es atacado con cañones de, y le están dando durísimo durante más de dos horas, están ahí los franceses este, peleando, y, y, este, y llega un momento en que. Eh, la parte la parte de atrás que les mostré la parte de enfrente pero la parte de atrás es un cerro bueno parte del cerro y entonces por ahí se iban este se querían meter los los franceses pero el ejército y los acapulcas y todas estas gentes empezaron a, a pelear y no los dejaban entrar no entonces estuvieron resistiendo ahí estos asaltos para poderse este el, el ejército francés quería apoderarse, y, pero no los dejaban y no podían. entonces los mexicanos este, recibieron un fuerte golpe de, de, este, de artillería de, de fusiles. entonces lo, los franceses no esperaban que, que, que los mexicanos pudieran resistir, no porque, pues, como ya venían ganando otras batallas, dijeron, pues, Aquí vamos a ir con todo y entonces este, los, los franceses atacan con toda con toda la fuerza y este y, y entonces este, no, no podían avanzar no podían avanzar llega la lluvia este ellos nunca bueno entran y lo que se encuentran son nopales, piedras, este, y se les dificulta ¿no? poder acercarse al, al, a, arriba, al, al fuerte. Y entonces, este, estos esto son rechazados una y otra vez, porque pues están el ejército mexicano, está peleando, y como les dije, como estaba el, el otro batallón que estaba enfrente de, de Loreto, dice. Vámonos para el otro lado, entonces se va este el general Negrete y de la Madrid estaban en estas, en estas, estos dos este, contingentes y se van a pelear por ese lado, ¿no? Entonces, este están ahí tratando de los franceses están tratando de, de, de ganarles a, a los mexicanos, no pueden. Este, los, me los mexicanos están resistiendo la, la, la batalla, y entonces este, con toda la lluvia y todo, los este, los mexicanos pueden, este, pues no dejan que los, los franceses se acerquen, y entonces, este, ¿cómo se llama? Pues les ganan, les ganan al ejército, al ejército mejor preparado que venía de, de diferentes batallas. Y cuando se enfrentan a los mexicanos, en ese momento no pueden. Entonces los franceses se enojan, ¿no? Están enojadísimos porque pues pierden, pierden esa batalla que para ellos sería muy fácil ganarla. Entonces, este, además, estos... estos... Este ejército viene, este, viene, viene, pues como les decía, preparados de, de, de varios lugares y entonces decían cómo es posible que nos estén ganando, ¿no? Si nosotros, eh, bueno, el ejército francés se, se les llama, se les conoce como suavos a ellos. Eso se me olvidó comentarles. Se les llama suavos porque son este, dice, un requisito para pertenecer al regimiento de los suavos era tener una estatura mínima de un metro setenta y cinco. Dice, por encima de, de, de pues imagínense, por encima de, de la población mexicana que no, no se caracteriza por ser muy alta, ¿no? Entonces, dice, este, y aparte venían uniformados, traían este, pues, todos muy, muy elegantes. Ay, no, esa, en esta, ven, venían muy preparados con sus, este, mochilas. Y, y fíjense que, que alguna vez alguien me comentó que, que en esta parte de la sierra, en Tetela, este, encontraron, han encontrado, este, bueno, hace muchos años, los abuelos o, o gente que, que, que andaba por el campo, por la montaña, llegaban a encontrar las cantinfloras o, o, lo, o las bolsas, ¿no? Entonces, algunas cositas de esas me parece que están en el, en el museo de ahí de Tetela, en donde tienen varias cosas. También tienen una bandera que en ese momento este, eh, utilizaron, entonces alguien, la, alguien de, de la gente de ahí de la población logró logró rescatarla y entonces a, tienen varias varias cositas bien interesantes en ese en ese museo que tienen allá en Tetela bueno y entonces este pues imagínense ellos venían pues bien uniformados todos muy muy bonitos no y, y se encuentran con este ejército mexicano que está en la pobreza, que aparte se, hace, se vienen todos los, los de la sierra, entonces para ellos es como es fácil, ¿no? Y, y pero se dan cuenta que no, que lo que estaban era una pelea cuerpo a cuerpo, y que los mexicanos no se iban a dejar, que no iban a dejar que, que, que ellos, por venir tan, tan elegantes y que eran los mejores del mundo, pues les ganaran, ¿no? dice, bueno, y entonces este esta batalla este la gana la gana México y hay una frase que dice eh, este el general Zaragoza, ah, porque Zaragoza, hay, hay una ah, o sea, todo el mundo piensa que Zaragoza está o en el fuerte de Loreto o en Guadalupe, pero no, él se atrinchera con, al, con algunas, de, este, bueno, se atrinchera en una iglesia que se llama de la Soledad, que está como a cinco minutos de, eh, este, bueno, no como, caminando como unos quince minutos, porque es de su vida. Entonces, en esa iglesia está un Cristo que se le llama el Cristo de la Bala. ¿Por qué se le llama el Cristo de la Bala y por qué es tan, tan, bueno, acá en Puebla es famoso? Porque. Ese Cristo de la bala detuvo una bala que, que, que iba justo para Zaragoza, porque Zaragoza estaba en la iglesia. Desde ahí, este, desde esta iglesia, en la iglesia de, de, de los remedios se llama, se, se fue su su como su cuartel para dirigir toda la, la, la batalla del 5 de mayo y desde ahí escribía las cartas y mandaba los telegramas a, a, a Juárez, ¿no? Para decirle cómo se iba desarrollando la, la batalla y de cómo ya al final dice que las armas habían, este, si no mal recuerdo la frase, es una cosa así como de las armas se han vestido de gloria. ¡Ay, ay! Bueno, una cosa así, yo no me acuerdo, se me fue. Y entonces es cuando este ya dicen que, que pues en ese momento ganaron la batalla. ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sigo? Sí, bueno. por ahí eh, Rosalía nos pregunta: ¿por qué México estaba endeudado con Francia e Inglaterra? ¿Cuándo se adquirieron esas deudas y por qué? Esas deudas se adquieren por este. Porque años atrás, este, México, para entrar en, en guerra, se endeuda. Acuérdense que México se endeuda para comprar armamento, para comprar lo que necesitan, porque, pues, este, se tenían que capitalizar, pero también por. Si no me recuerdo, por comercio también este, se endeudan y por lo de la minería. Acuérdense que muchos extranjeros tienen ese comercio de la minería que está en, en, en el Bajío. Entonces, de ahí empiezan a adquirir deudas los mexicanos. Bueno, el gobierno y aparte de los, de los famosos empréstitos. Gracias. Ah, pues, ¿alguien más que quisiera hacer una pregunta, abrir su micrófono? Pues si no, Ivonne, si te parece, este, podemos irnos al, al descanso. Y, y pues regresamos okay. para la, la última parte. Uh -huh. Y de hecho, aprovechamos entonces. No sé por qué se te roba. Ah, bueno. Este Bueno, este es Colombres, esta es como una representación de la de la batalla del 5 de mayo y este también es otra representación de, del ejército francés. Y esto es el ejército francés, es una foto antigua que encontré y, y ahí se ven este cómo venían cómo venían armados y preparados, ¿no? Interesante esa Bueno, negrete. Ay, sí, negrete. Espérenme, espérenme. Bueno, negrete. Negrete es uno, uno de los. Ahorita nada más voy a hablar como de ya de, de algunos, de algunos de los generales u oficiales que estuvieron este que que, que estuvieron de los importantes hay muchos, ¿no? Hay muchos este, que participaron en la batalla, pero los que más han nombrado es este los más conocidos es es el general Negrete, también este Porfirio Díaz, Felipe Berrio Zaval y y el mismo un poco de Benito Juárez, porque también hay que ver qué es lo que pasa con él en ese momento y, y de cuál es, este, qué, qué está pasando. Bueno, ya vimos más o menos qué estaba pasando el país, ¿no? Pero vamos a ver el, el, un poquito nada más ya para ir cerrando qué es lo que está sucediendo con, con este, con, con Juárez. Pero bueno. Entonces, Negrete, Negrete es este él el, 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 es el este trae un batallón que está compuesto por 1200 hombres, este, listo para 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 pelear en la batalla del 5 de mayo, está este pues está con, con todos estos generales que traía este el, el general Zaragoza entonces, él, él va a ocupar, también va a estar este, cuidando parte de, del Fuerte de Loreto y Guadalupe. Y, si no mal, bueno, no, él está en la parte de, de, de Guadalupe. Eh, este, ahí está, pues, custodiando, está cuidando esa parte para, este, para lo de la batalla. También, él, este, en ese momento, también está el general... Este, de, de la Madrid y y Berrio Zaval en en ese momento dice este que están Berriozábal trae mil mil hombres y ah no mil ochenta y dos hombres y de la Madrid trae mil y entonces ya tienen varios también tienen caballos para pelear ese día y, y, y ellos son los que van dirigiendo cómo, cómo se va se va desarrollando la 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 batalla, ¿no? Entonces también tienen otro contingente que está en la parte de abajo de, de, del cerro, del lado de la ciudad de Puebla, y entonces es donde ahorita se encuentra el hospital de San José, en donde antes era una, una hacienda y que hoy ocupa el lugar, el hospital. Bueno, también otro, otra, otro, otro personaje que, que también es importante de cómo se fue desarrollando, que es este, el general Díaz, ¿no? Cómo él, él, él fue avanzando y avanzando en todo, este, en todo este proceso, en diferentes batallas. Y entonces este Díaz está, está con la brigada con de la Madrid y, este, y con, con, con otro, otro oficial que se, que se llama Álvarez, están en, en, ese, en ese contingente. Y entonces ellos estuvieron en, en la parte más fuerte de, de la batalla, y se contuvieron y rechazaron a la columna enemiga, dice, y, y que dicen que, que, que fue con mucha pues con mucha fuerza que estuvieron ahí dirigiendo a su gente durante la batalla, ¿no? Entonces, el, el general Díaz está él, él está. No es cierto, Álvarez está en, en esta parte que es la hacienda de San José, y entonces están ahí defendiendo, les digo, se van corriendo y este, para, para detenerlos, pero dice, ya, este, ya que habían ganado la, la batalla y que, este, y que estaban derrotados, dice, tenían mucho más gente que nosotros, ¿no? Y que teníamos que luchar con mayor empeño. Los generales es lo que dicen, que tenían que luchar y que tenían que darles ánimos a, a su gente para que pudieran seguir este, peleando. Bueno, entonces, este, Díaz, este, Díaz inicia su vida militar en un batallón turjano este, de la Guardia Nacional, aunque no participó en hechos de armas. Al año siguiente fue maestro de latín de un hijo del abogado liberal, Marcos Pérez, y a instancias del mismo, en el 49, abandona la carrera sacerdotal para ingresarla al Instituto de Ciencias y Artes, que, bueno, también este, abandona, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante el general, el general Díaz y cómo, cómo se fue desarrollando su, su personalidad de él hasta llegar a... a a donde llegó, ¿no? Ser eh, un presidente por muchos años eh, que estuvo este en el gobierno. Bueno, y entonces, este él, él también estuvo, fue alumno de Cátedra de Derecho Civil impartida por Juárez. Entonces, él, Juárez era gobernador de, de, del estado de Oaxaca y lo incorpora en ese momento a, a Díaz a la, a la masonería y a su grupo político que tenía alrededor dice más tarde llegó a ser interino este profesor interino en la cátedra de derecho natural y de, y de gentes y no tenía título pero este pero tenía conocimientos de de, 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 de leyes no y se preparaba exámenes profesionales este, de, también estuvo participando en, en el plan de Ayutla. Entonces, él se, vino, se estuvo preparando durante muchos años y detrás de él estaba, estaba Juárez, ¿no? Este, y después, él estuvo, bueno, en este plan de Ayutla, dice, por órdenes del president, presidente Santana, fueron encarcelados algunos de sus profesores, entre ellos el que, este, el abogado liberal, Marcos Pérez Marco Pérez, perdón, sí, Marcos Pérez y entonces, este durante ese, ese momento este, que estaba Santana, este, Díaz votó por Juan Álvarez que encabezaba la revolución de Ayutla, la cual provocó que ordenaran su aprehensión para, para este bueno, para, pues, ir deteniendo a esta gente que estaba en contra del gobierno, ¿no?, Dice, y a consecuencia de eso, este Díaz eh, promueve un levantamiento en, en promueve el levantamiento en Teotongo, que. ¡Ay, caray! Ajá, sí. Y entonces, este, ya, ya en ese momento también está este José María Herrera, ¿no? Que fue el que platicamos el otro día de él. Y entonces es, es derrotado, pero él logra escabullirse y se escapa. Entonces, en ese, en ese momento está de gobernador en Oaxaca, eh, José María García, que nombra a, a, a Díaz como prefecto del distrito de Istlán. Entonces, este, después de eso, este, este Díaz organiza a, a varios hombres y hacen la Guardia Nacional en Oaxaca, ¿no? Y entonces el, el triunfo del plan de Ayutla, este. Como este, hace que, que, que él vaya subiendo poco a poco de nivel, ¿no? Entonces Juárez, ya cuando estaba de, 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 de presidente, le, le, da, le da otro, otro puesto y lo, lo, lo hace como, pues lo va subiendo de, de nivel. Bueno, entonces en ese tiempo, este, este Díaz se va formando, se va está en en este en el en el gobierno se va preparando este también está como subprefecto, ajá, y este pues en varias organizaciones, ¿no? Principalmente está moviéndose un poco en Oaxaca, después se va hacia otros lugares y entonces se va al Estado de México, que también ahí eh, tiene otra batalla y entonces él se va fogueando en diferentes batallas va, va peleando, va va, recobra, va cobrando experiencia, ¿no? Y entonces después él es herido por una bala y este, que, le, que, que le afecta una de sus piernas, pero este, pues no lo logran matar. Entonces él sigue participando en, 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 estos en el ejército y está en, en lo invitan a la toma de, de, de bueno sigue combatiendo y, y entonces él en el 59 eh, resiste porque resiste a los que a los conservadores y fue nombrado gobernador y comandante militar del distrito de Tehuantepec ante el, el inminente ataque de las fuerzas superiores Díaz marchó sigilosamente buscando la retaguardia de los conservadores acontonados en la hacienda de la jícara a los que tomó por sorpresa y derrotó eso eso le le hizo que que mereciera un, un nombramiento mayor y entonces los siguientes años estuvo peleando en contra de los conservadores para este para irlos quitando el camino no por decirlo de alguna manera entonces, él al enterarse que este que, que, que Juárez había este, que estaba en Veracruz y que los juchitecos estaban rebelando en ese momento, entonces Díaz este, pues, este, está peleando en ese momento, pero también con la ayuda de, de otros generales. Y entonces él llega y trata de convencer a la gente, tiene carisma en este, este personaje, y entonces lo que hace es, este, ya que va ganando diferentes batallas y se va acomodando y lo van subiendo de, de nivel, este, se dice que, que aprendió estrategias este, de, 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 del ejército, ¿no? que aprendió a, a, a cómo a cómo ir ganando o, y bueno ganando y pe perdiendo diferentes batallas y este pero también lo que tenía lo que tenía Díaz es que aprendió a infundir miedo no en ese tipo de, 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 de peleas que tenían y entonces cuando llegaba él pues la gente le tenía miedo porque ya había hecho fama de que era este pues como este, iba detrás de los conservadores, pues imagínense lo que no podrían haber hecho en ese momento. Entonces, este, este general lo que hacía era este, ir aprendiendo, ir viendo cómo, cómo se iba moviendo la gente, aprendiendo estrategias de, de, de guerra, ¿no? Sobre la marcha fue aprendiendo esa parte. Dice, pero también este, fue derrotado en Mitla en el 60. Dice, pero participó en, en esa batalla, y, pero perdieron. Entonces, eso, este, pues no era bueno para él y él, él se enojaba porque no, no podía pasarle ese tipo de cosas y más que estaba detrás de del, del, este Juárez, ¿no? Entonces, este, cuando estuvo en este el, el general Miramón, Miramón con él, este, hermano del presidente conservador, dice quien después de este derrotó en Istepeji, así se pudo participar otra vez en la toma de Oaxaca, dice, y ya este también en ese momento fue herido nuevamente en la pierna, lo cual mereció su ascenso de coronel al ejército permanente. Bueno. Este este después tuvo eventos este en diferentes lugares, también está peleando con con este ¿Cómo se llama? En, en, en la batalla de Calpulalpan, en donde estos eventos, es, en, este, en esta batalla, es derrotado Miramón y González Ortega. Dice: Díaz entró con sus tropas a la Ciudad de México el 4 de enero del 61, de 1861, con lo que terminó la guerra de reforma. Para ese momento estaba enfermo de tifo y durante su mayor crisis de esa enfermedad fue electo diputado al segundo Congreso de la Unión. Y bueno dice por el distrito de Ocotlán en Oaxaca. Entonces este es este en ese momento está pues arriba no. Entonces cuenta Díaz que desde la tribuna intenta pronunciar su primer discurso. Dice pero pues le gana la emoción y le gana el llanto y no puede decir nada. Entonces para él fue fue algo pues terrible y aparte de eso fue un desconcierto para los que estaban, los que estaban ahí presentes, ¿no? Y son de esas cosas que él como que no no no, no, se, no se perdonaba, ¿no? No era parte de su personalidad, pero pues en ese momento se le, fue, se le fueron la, las palabras. Entonces, este, él, él, él este, pide licencia para este salirse un rato como para descansar entonces quien toma su lugar es el general ortega en estas en estas en este en este momento y se van de, de en ese momento este gonzález ortega se va de, de se va a pelear a, a esta zona del estado de méxico que es en jalatlaco que está por por, 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 atrás de la marquesa, por esa zona, más o menos. Y entonces están ahí peleando, por lo que este, el presidente Juárez le da una condecoración y lo asciende de nivel al general González Ortega. Entonces, y ya después, este, este, regresa, regresa Díaz durante la batalla de, del 5 de mayo. Dice, durante la intervención francesa, Díaz tuvo su actuación militar más destacada, que es este el 28 de abril del 62, de 1862, las tropas a su mando tuvieron la primera batalla con los invasores franceses y este. ¿Cómo se llama? Y entonces, este, en, la, en las cumbres de Aculcingo. Bueno. perdón. Y, y entonces este sí, este ya que ganan esa batalla, no, 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 Bueno, perdón, me revolví un poco. Este, y entonces este en sus memorias Díaz dice dice acerca de la víspera de la batalla del 5 de mayo nos manifestó el general Zaragoza que la resistencia presentada hasta entonces era insignificante para una nación como México de 8 a 10 millones de habitantes. Dice, pero que era a la vez la más, lo más que podía hacer el gobierno, dadas las circunstancias. Dice que, vista, que, que en vista de la situación que tenían, era muy vergonzoso que un pequeñísimo cuerpo de tropas llegara a la capital de la República sin encontrar resistencia. Entonces, este, por eso, por Díaz, este, pues... Um, pues trata de pelear con todo lo, lo que tiene, ¿no? Entonces dice, este, dice, este, entonces dice que, que tenían que encontrar resistencia para poder entrar a la Ciudad de México y entonces que ellos estaban en toda la, la, la pues con el ánimo de, de, de entrarle a la batalla con todo, ¿no? Y entonces este dicen y que, está, que debíamos comprometernos a combatir hasta el sacrificio para que así no nos llegaran a, 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 a ganar estos franceses, ¿no? Dice, cosa muy, muy difícil, dice, aspiración poco lógica, supuesta. Con nuestra desventaja que teníamos, y en arma, armamento, y en tácticas, y en todas las condiciones militares que se encontraba en ese momento el ejército, ¿no? Entonces, él, él tenía así como que el presentimiento que iban a, iban a perder por todo lo que ya habían pasado antes, pero pues venían con, con el ánimo, y si sí es cierto, se me pasó este. Habían ganado en Aculcingo, no habían este, perdido porque Díaz está en esa, en esa batalla, ¿no? Bueno, perdón, ahí me cuatrapé. Y entonces, este, pero ya, este, recapitulando, este, entonces Díaz en ese momento están dice, tenemos que defender, todos están con el ánimo de, de, de defender, de defender y que no entran a, a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, dice, vamos a pelear, vamos a, este, dice, por lo menos tenemos que causarles algunos estragos al, al, al ejército francés para que no lleguen completos, ¿no? Entonces, esa era una de, la, de las principales ideas que tenía este, este personaje para que no, no entraran tan de lleno a Ciudad de México, ¿no? Y que bueno, tampoco que, haga, que tomaran la ciudad de Puebla, porque pues si ya tomaban ciudad de Puebla, bueno, Puebla ya era, era haber perdido, ¿no? Bueno, y entonces cuando estaban en ese momento, este, dice que no, no, iba, no iban a permitir que, que, que otra nación extranjera volviera a, 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 este, a controlar a la nación, ¿no? Entonces que tenían que por lo menos producirles muchas bajas a, a lo, al ejército francés para que así los, este, los um, desarmaran, desarticularan y que no llegaran a la, a la Ciudad de México en lo que les daba tiempo de, de, de prepararse, ¿no? Entonces la idea era eso. Y entonces durante ese, ese momento, dice, este, eh, dice, la nación encontraría tiempo necesario para preparar la defensa del país, pues teniendo al enemigo en marcha. Y, se, y con mucho consumo y el deterioro de sus materiales se vería obligado a estacionarse en puebla bueno entonces después de de, de esto el este la, la díaz contuvo y rechazó a dos cuerpos de su brigada al ataque de los invasores en una en otra en una posición que estaba pues en en, en Amuzo, que es la parte que está atrás del de, de fuerte de, de Guadalupe dice y entonces tras las victorias de los de, 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 sobre los franceses Zaragoza señala y dice que, que, este, que ah, porque Díaz estaba hay que seguir peleando hay que porque él, él estaba todavía con pues con la adrenalina no ahora vamos a ir al otro lado y vamos a entrar en batalla pero Zaragoza le dice Tranquilo, tenemos que ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Dice, no nos podemos este, mover así tan, tan, tan a lo, pues, sin pensarlo, sin tener una estrategia de lo que va a pasar. Y entonces Díaz dice, quería perseguirlos, dice, pero derrotados como estaban, este, dice, pero aún conservaban la superioridad, este, todavía tenían muchos más soldados que los que ellos tenían. Dice, por lo tanto, mandé a hacer alto al ciudadano general Díaz que en su empeño de ir a buscarlos, dice, conseguiría, este, no le iría bien. Entonces, para, lo paran y, y lo detienen ahí, y lo detiene este Zaragoza para que no vaya este, a hacer cosas, dice. Entonces, un año después, viene el sitio de, de, de Puebla. Entonces, ahí es donde también participa Díaz y, este, y... y y pues cuando los franceses este, empiezan a, a, pues venían todavía con esa idea, ¿no? Venían los franceses de seguir conquistando, entonces se reponen los franceses, siguen atacando y entonces el, el, este, el sitio que hacen los franceses en la ciudad de Puebla será el 16 de marzo de 1863. Dice, eran cuarenta este, eran mil sitiadores contra doce defensores. Durante el sitio, Víctor Hugo proclamó desde su exilio: Hombres de Puebla, no es Francia la que os, os hace la guerra. El Imperio Valiente de México resistir. Dice, mi fraternidad con los ciudadanos. Entonces ya había este, desde otros lugares de, del mundo que que daban ánimo para que este la la que, que ganaran los mexicanos, ¿no? Que no se dejaran. Y entonces, pero los este logran, logran los, los, este, los franceses entrar a, a Puebla y y si no estoy equivocada de y entonces eh, sitian la, la ciudad y dice: Después de dos meses de sitio, ante la absoluta escasez de provisión y de municiones para sostener la guerra, el ejército mexicano se rinde y entrega la plaza de Puebla al general Foray el 17 de mayo este, de ese mismo año. Y dice: Díaz, al igual que González Ortega, Mariano Escobedo, Ignacio de la Llave y muchos más, estuvo entre los generales y jefes oficiales prisioneros que se negaron a firmar el compromiso de permanecer neutrales hasta el fin de la guerra. Dice, por lo que fore dispuso su envío a Francia. Entonces, este dice, el 21 de mayo sin uniformes, aprovechando la entrada y la salida de muchos amigos y familiares de prisioneros que saldrían a Francia, Escapó a la Ciudad de México. Este, y el conde Tom ofreció mil pesos por la captura y su muerte. Entonces, este, lo querían, no, los franceses no querían que, este, que estuviera libre, lo andaban buscando, y entonces, este, él se esconde un tiempo, y entonces, este, después lo, lo llama Juárez y le dice que, que, que que tiene que formar parte de su de su este de su de, de su de su división no y entonces le dice para que este para que la comandes en contra de los de los franceses dice y después es nombrado este después lo nombran como general de o general como general en jefe del ejército del centro entonces este personaje este pues tuvo aciertos, desaciertos y pero lo que sí era lo que tenía mucho ánimo para 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 pelear, ¿no? él decía hasta el final, vamos a seguir peleando. Bueno, otro de los de los que también este participaron y en, en la en la batalla del 5 de mayo es el general Berrio Zabal. Eh, Este este general estuvo en la defensa también de, de los fuertes de Loreto y Guadalupe en la Brigada de Infantería del Ejército de Oriente y entonces él, él estaba a la orden de, del general Zaragoza y le, le, le pues lo manda a Zaragoza a que, a que vaya a defender ¿no? lo, los, los, los fuertes de Loreto y Guadalupe y entonces él, él, cuando vea las columnas francesas que estaban atacando los, los cerros y que estaban atrincherados en, en diferentes lugares y que estaba este y que la otra división estaba al mando de Negrete entonces Berrios este dice que escaló los cerros para este del lado de donde estaban todos los acapuastas y toda la gente civil peleando y que este y que entonces él el, el, él llegó a tiempo para reforzar con las bayonetas, con lanzas y con los machetes de, de, de estos hombres que traía Negrete, que eran los, los acapuastlas. Y entonces se, se pusieron a pelear así este, cuerpo a cuerpo. Y, y, y Berriozábal y Negrete estaban, este, bueno, también estaba de la Madrid, el, el otro general estaba ahí con ellos. Entonces eran los que estaban resistiendo el embate en ese momento. Pero lo que cuenta Berrio es que eh, él dijo: No podemos quedarnos aquí detenidos, tenemos que subir, aunque sea trepando. Y como estaba lloviendo, entonces era muy difícil, porque es, es, esta zona de, de los fuertes, el lodo es muy resbaladizo. Cuando llueve, uno patina bien padre. Entonces. Pues fue lo que les pasó a ellos, ¿no? Cuando estaban en la batalla es un, un suelo muy, muy, pues arcilloso, porque se patina, bien bonito ese lugar. Entonces, este, era una de las cosas que, que los estos los, los suavos o el, el, el ejército francés, este, pues les hizo que que, que perdieran, ¿no? Y entonces los mexicanos aprovechaban. Y e iban matando gente con sus, este, con sus machetes. Entonces, Berriosables es, es, es uno de los generales que también son importantes. Él es Zacatecano y ya tenía experiencia en otras batallas, no? Entonces, este, y toda esta gente que viene de esta parte del norte y del Bajío, pues tenían estas peleas también con, lo, con, con los indígenas y con todo la, la, los este, que, que peleaban también por sus tierras y, y, y entonces ahí fueron agarrando como experiencia y aparte se metieron a, a, al, al, al ejército, entonces fueron aprendiendo y fueron evolucionando poco a poco en, en, este, en, en, en su experiencia como, como militares entonces este él, él también combatió en otras en otras peleas, dice, pero la que, la que más lo, lo le, le daban ánimos en ese momento, pues fue la batalla de, del 5 de mayo, dice, porque también, como nosotros, ¿no? Dice, no podemos dejar que, que vengan otros a querernos gobernar. Entonces, todos estos generales eh, este. Eh, parte, bueno, una de sus misiones justo era eso, ¿no? Que no era defender la, defender el, el país y defender el gobierno que en ese momento también estaba, que era Juárez, ¿no? que después hace su su como le llaman a su a su época de, de la, ¿cómo la no el presidente itinerante o la este, su gobierno itinerante. Y entonces eso es lo que, lo, que este, lo que a estos generales les da pues ánimo de continuar, ¿no? Porque seguimos, este pues seguimos en, eh, pues es un país, un país que está en lucha y que no se puede recuperar, que sigue faltando el alimento para su gente, pero no les falta el ánimo para seguir batallando y peleando contra los extranjeros y que al final pues este sí llega sí llega este este Maximiliano no con engaños y todo eso y trata de negociar con, con este Juárez pero bueno eso ya es, eso es para otra plática no pero nada lo que les quiero comentar que este pues este este Maximiliano cuando llega ya con esta con este pues con una idea equivocada y que se encuentra con muchos tropiezos durante su, su corto tiempo que estuvo como emperador en México y que Juárez este pues él dijo que no, bueno, no sé si dijo, pero me imagino que pues no estaba negociar, que no iba a negociar con él, ¿no? Porque no querían una monarquía en México y por eso se estaba peleando y por eso fue la independencia. Entonces, ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, comentario? Pues solamente tenemos por ahí un comentario de, de Sayuri que hace rato comentaba. Eh, decía, de nuevo, el carisma de los futuros dictadores. Hablan refiriéndose a, bueno, esto que has venido narrando de... De Porfirio Díaz. Exactamente. Yo creo que, que, que muchos de estos este, generales que estuvieron durante mucho tiempo en la pelea y que los que sobresalían, yo creo que son generalmente estos que tienen ese carisma, ¿no? Esa como Santana, como Díaz, como otros presidentes u otros, otros personajes que, que en su momento este pues con el carisma uno se va con esa, ¿no? Ahora sí el país va a cambiar o ahora va a haber esto. Y entonces como son tiempos tiempos de guerra, este pues siempre se necesita seguir a alguien, ¿no? tener como el ánimo para continuar y no perderlo. Entonces, Todas estas gentes que son carismáticas siempre tienen esa, pues esa, este, pues esa gracia a su favor, ¿no? De que, y de que calen gente, a pesar de que nos digan mentiras, a pesar de que las cosas no van a cambiar de un momento a otro, este, generalmente se necesita seguir a alguien. Y también, por ejemplo, con, con este, con, con Zaragoza, ¿no? Que a pesar del poco tiempo que, que, que estuvo, este, si él no hubiera muerto, quizás la, la historia hubiera cambiado un poco en este momento, porque también era un, un personaje muy carismático, ¿no? A pesar de que él era muy serio, muy, muy, muy profesional en lo que estaba haciendo. Entonces, si, si nos ponemos a pensar este, en diferentes personajes, este esas son las cosas que, que va jalando y que van haciendo no en el momento de sobre todo en estos momentos difíciles de lucha ya después se convierte en un dictador y todo esto pero cuando son los momentos de, de sus inicios creo que, que eso ayuda mucho a que vayan consiguiendo gente que los vaya que los vaya siguiendo no. Si ya no hay otro comentario o algo, este, pues este, nada más darle las gracias, de verdad gracias por escucharme, por, este, por sus preguntas, comentarios y demás. Se los agradezco mucho y este, cualquier duda o algo, este, con gusto. Pues mira, ahorita, Ivonne, antes todavía, antes de que te retires, ya nos pusieron por aquí. Eh, bueno, Sayuri reafirma diciendo que los eh, dictadores suelen ser buenos demagogos. Y eh, Jesús López nos dice: Buenas noches, ¿nos podría platicar un poco por qué en, eh, en Estados Unidos celebran eh, como, un, como una Mexican fiesta cada 5 de mayo? Híjole, bueno, eh, fíjate que. que ay, qué buena pregunta! Esa, se me había olvidado, pero cierto, yo creo. Este, en, en, en lo que he leído y en, lo que, y en lo poco que he podido ver, es que es, este, muchos de los migrantes que están en Estados Unidos se han llevado este, esta, este, este, esta batalla ¿no? y que fue ganada. Y que aparte el, el, gobierno, el gobierno americano le da como más auge. Creo que es una parte de los migrantes, pero también del gobierno, porque en ese momento ellos no participaron, ¿no? Pero vieron que, que, que México no se estaba dejando de, de los europeos. Y que, este, y que eso hace que, que, que se conmemore y además la conmemoración allá en Estados Unidos de verdad es grande restaurantes lo festejan este comida mexicana por todos lados desfiles hay hasta, hasta hay como una, unas representaciones y también este, tienen cañones sueltan este cañonazos entonces se vuelve y no nada más en la parte de Estados Unidos también hay una parte en Hawái que, este, que, lo, que festejan la, la batalla del 5 de mayo, porque yo pienso que es un momento en el que, en el que no México no dejó que entrara el, el, este, el gobierno francés, en este caso, o los ingleses o cualquier europeo que no entraran en ese momento porque... Porque Estados Unidos estaba en pelea, ¿no? Y entonces, si hubieran entrado, quizás hubiera cambiado un poco la historia en ese momento. Pero yo creo que más es eso, que lo festejan, y no tanto el 15, el 15 que es el, el de septiembre, que es la independencia, no le dan tanto auge ese momento, sino para ellos es más importante la batalla de Puebla, porque. México combatió con un con un con un ejército extranjero que estaba preparado, ¿no? Y entonces así como que las hacían medir. <laughs> un poco. <laughs> creo que, creo que, creo que por ahí va más la cosa de todo el festejo. Aparte de, lo, de los migrantes, ¿no? Como les comento, que cada quien se, se va llevando una parte de, de, de México en, en esos migrantes que están en Estados Unidos, también por ahí. Pues por aquí eh, Mike Miranda nos dice que un buen curso próximo después de este sería el sistema político mexicano. Después Jorge Castrejón nos dice, Zaragoza nació en Texas cuando era parte de México. Y Cristina nos dice, muchos de mis clientes piensan que el 5 de mayo es Día de la Independencia. Más que nada, creo que el gobierno no quería Ajá. que celebraran la independencia de otro país, pero, eh, pero más que nada, creo que José Cuervo y Corona tenía mucho que ver con promover la fiesta. En Minnesota, donde soy, eh, mucha fiesta, desfiles, comida mexicana, bebidas, gran fiesta. Sí, es se hace, se hace una fiesta enorme, de verdad es una cosa que, que este, pues uno como mexicano que va como de visita, no que uno esté viviendo ahí, sí lo ves así como dices, bueno, esto sería para la independencia, ¿no? No para la batalla del 5 de mayo. Pero es como como este no sé, es una cosa bien bien complicada. Yo no 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 de, de, les digo de lo que yo he leído y de lo que como analizado, es este, pues es, es como, pues dar, no para la independencia porque fue, fue otro momento, sino la batalla del 5 de mayo, fuera de representa esa pelea que tuvieron con los europeos y que no se volvió a repetir. Creo que, 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 que también tiene una parte así, aunque... Aunque en Estados Unidos creo que la entienden de diferente manera. Bueno, ahí nada más quisiera este, agregar. Eh, de hecho, es bien curioso. Pareciera que es una celebración, digamos, contemporánea, pero la verdad es que eh, se el, bueno, el 5 de mayo se celebra este desde 1863 en Estados Unidos o sea exactamente al año es incluso más antigua que la celebración mexicana porque justo eh, la comunidad mexicana que había quedado eh, del otro lado este, específicamente en California eh, pues pues como parte identitaria justo de bueno somos mexicanos aunque decidimos quedarnos de este lado eh, celebraron por primera vez este en 1863 y ahí hay registro de eso entonces eh, se convirtió efectivamente como en un, un elemento identitario de los, de los mexicanos del otro lado. Este empezó en, en California, después en Texas y bueno, ha sido algo que se, que se que se ha celebrado durante años y ya en la época de los 50, justamente ahí lo que dice este, Cristina tiene razón, este las cerveceras empezaron a fomentar así tipo este el día de San Patricio, que también lo fomentan las cerve cerveceras, empezaron a fomentarlo Ajá. para este, justamente eh, consumir eh, cerveza, bueno, la comunidad latina, ¿no? Pero sí es una fiesta realmente muy, muy vieja. O sea, es, te digo, de hecho se celebra o sea, se empezó a celebrar inmediatamente sí. al, al año de, de. O sea, para conmemorar el primer año de, de la batalla Ajá. de cinco. Fíjate, ese dato sí, yo no me lo sabía, yo sabía de, de, de ah. este. Pues que no era tan vieja la celebración, fíjate. Ahí ay, sí, ahí ay, ay, sí lo desconocía, pero muchas gracias por el dato. De nada. Pues bueno, ya no, pues ahora sí lo... creo que ya no tenemos eh, más, más comentarios. Pues bueno.